todos. Mi nombre es Juan Carlos Palacín Juariguet, soy terapeuta Reiki. Entonces, en este vídeo lo que voy a intentar es explicaros en qué consiste la terapia de Reiki. Entonces, si vosotros alguien me preguntara a mí en qué consiste el Reiki, básicamente explicaría que el Reiki lo que hace es equilibrar lo que es la energía del cuerpo humano. ¿Cómo se hace? Es muy simple. Básicamente consta de el paciente y terapeuta. En este caso, todos los seres humanos tenemos lo que se podría decir, algo así para que me entendáis, como que tenemos dos cuerpos. Uno, el físico, y el otro, digámoslo así, sería el etérico. Es como si a nuestro alrededor, ¿vale?, que de hecho está, es una gran burbuja energética que nos protege. Bien. Dentro de esta capa, de esta burbuja energética, tenemos diferentes capas. Bien, pues en medio de ellas está nuestro cuerpo físico. ¿Y cuál es el punto de unión entre estos dos cuerpos? Bien, pues son los famosos chakras. Los chakras simplemente son siete puntos energéticos en el cuerpo, los cuales están colocados en un sitio muy concreto en el cuerpo, ya más o más cumple con una función tanto a nivel emocional como a nivel físico. El primer chakra lo encontraremos en lo que sería nuestra parte genital, que es el chakra raíz. El segundo chakra lo encontraremos en lo que es nuestra zona pélvica. Justamente dos, tres dedos más o menos para que os hagáis una idea de lo que es nuestro ombligo. A continuación tenemos un tercer chakra. Tercer chakra lo encontraremos 2-3 dedos por encima de nuestro ombligo. Nuestro cuarto chakra es a la altura de nuestro corazón. Quinto chakra es nuestro cuello. El sexto, que es aquí en el entrecejo, que es el famoso tercer ojo. Y el séptimo chakra es el chakra corona. Siempre lo recibirás de la misma manera. ¿Cómo? Aplicando una imposición de manos. Esta imposición de manos se realiza siempre encima del chakra pertinente. Esta imposición de manos puede ser de dos tipos. Una imposición de manos sin tocar el cuerpo físico, o bien simplemente puedes apoyar tu mano muy sutilmente encima del cuerpo del paciente de una manera educada y tranquila. El siguiente paso a realizar es simplemente el cerrado de todos los chakras y de los dos cuerpos, tanto el físico como el etérico, utilizando la misma simbología energética para cerrar el séptimo, el sexto, el quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. De la misma manera, cerraremos el cuerpo físico. Cerraremos el cuerpo emocional y simplemente, por último, acariciaremos su aura. Bien, espero que este vídeo os haya servido para acabar de decidir si realmente os gusta o no os gusta el Reiki. Yo espero que sí. Y a más es una invitación a que vengáis aquí a nuestro centro, como mínimo a daros la oportunidad de conocer in situ, en vuestro propio cuerpo, la reacción que tiene el Reiki sobre vosotros. Estoy seguro que os gustará mucho y os ayudará a relajaros mental y físicamente. También os invito a que vengáis aquí, a nuestro centro Temps4Tu, para conocer la amplia gama de terapias naturales que realizamos, como puedan ser desde un masaje craneosacral, un masaje shiatsu, una acupuntura, una iconoterapia. Conocer también nuestras meditaciones guiadas que realizamos todos los jueves. Y aparte, también os invito a visitar nuestra página web de Temps4Tu, donde encontraréis toda una amplia información sobre todas nuestras terapias y una información específica de cada una de ellas. Y con esto simplemente me despido de vosotros y os agradezco la paciencia y el tiempo que me habéis dedicado.